Bueno, buenas noches a todos y todas quienes se unen a nosotros en este en vivo hoy, a esta hora. Pues muchas gracias por seguirnos viendo, por seguirnos acompañando desde las redes sociales. Y pues este convite desde casa hoy trae una organización muy chévere que va a proponer un tema de conversación muy chévere que esperamos que ustedes se vayan sumando y también dejen sus preguntas y lo que quieran preguntarle a esta organización llamada Radio Cruda. Bueno, recuerden que este proyecto llamado Convite desde casa es apoyado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Ya llevamos realizándolo desde el año pasado y estamos intentando dar voz como a todas esas organizaciones que hay en la ciudad, como dando un espacio para que nos conozcamos, para que fortalezcamos redes entre todos y para que sigamos viendo qué se puede construir desde el convite y que nos sigamos soñando la ciudad. Por ahí está Víctor Mario. Sí, aquí estoy. Gracias, Laura. Hola, Buenas Víctor. noches y buenas noches a la gente que se va conectando. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que se llama Convite desde casa. Son conversaciones ciudadanas, conversaciones acerca de la ciudad y de las acciones que desarrollan organizaciones culturales, juveniles, étnicas, sociales, comunitarias y demás de la ciudad de Pereira. Como decía Laura, esta es una iniciativa ganadora del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y del Programa Local de Concertación de la Alcaldía de Pereira. Entonces, vamos a dar inicio con esta conversación. Como decía Laura, hoy vamos a hablar con una organización que lleva bastantes años en la ciudad. En la ciudad de Pereira, desarrollando una labor muy valiosa con los artistas, y es que ellos generaron una plataforma para difundir los productos audiovisuales y culturales en general de organizaciones de la ciudad. Yo pensaba hasta hace poco que se centraban absolutamente en el rock, pero ellos ya nos contarán y nos explicarán bien de qué se tratan las acciones que desarrollan y vamos a invitarlos entonces para empezar a conversar con ellos. Aquí está entonces la gente de Radio Cruda que se va a ir sumando de a uno, Nilson Correa, Janet Raga y Mascota López, que nos van a acompañar en este ratico. Nilson, Janet y Mascota, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Víctor, Laura. Buenas noches a los ciberescuchas de este convite. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, hombre. Buenas noches, Nilson. Hey, y a todos mis compañeros y a ustedes también ahí en Déjalo Ser, a Víctor y a Laura. Gracias, muchas gracias por la invitación a la corporación Déjalo Ser, Víctor, Laura, a todos los ciberescuchas, buenas noches. Gracias. Esta conversación va a estar muy chévere porque me estoy sintiendo como si estuviera en una cabina de radio y se extraña la radio, se extraña ir a la cabina y conversar con la gente, que este ejercicio tiene un precedente y es que nosotros desde la corporación Déjalo Ser hicimos durante 5 años un programa que se llamaba La Colectiva Radio en la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces aquí nos remitimos a un primer recuerdo. Bienvenida a la gente que se va sumando. Vamos a empezar a partir de este momento a conocer las acciones que desarrolla Radio Cruda. Entonces vamos a empezar conversando un poco con Nilson sobre qué es la organización, cómo surgió. Échenos el chisme, como decimos siempre. Cuéntenos de qué se trata Radio Cruda y cómo surge. Bien, muchas gracias. ¿Escuchan el eco? Sí, Fantástico. ahí. Bueno, pero no lo voy a usar. Radio Cruda es una emisora de radio online que surge en el año 2011 con el propósito de difundir la producción musical local independiente. Es un proyecto que nació de una práctica en la universidad, digamos,
que surge como resultado de un ejercicio de una materia. Yo estaba estudiando una especialización y allí se nos propuso el desafío de formular un proyecto que tratara de resolver un problema de la vida real. Para ese entonces yo vivía en la ciudad de Bogotá, hacía unos cuantos años había viajado, y lo que dejé aquí en la ciudad, un proyecto musical que tenía con, que compartí con Mascota, y una sensación también de que poca importancia se le daba a una expresión que está muy ligada y a la vida de la ciudad y que le da identidad a nivel nacional, que es el rock. Entonces, en ese sentido, identifiqué un problema y una necesidad y entonces la emisora de radio surge como una posible alternativa de solución al problema que se había identificado, y era que había una escasa valoración de la producción musical local independiente, y entonces de esa manera pensábamos pues que la emisora podía ser una respuesta adecuada para ello. En principio se formuló el proyecto, y afortunadamente, digamos, como a toda idea le llega su tiempo, hubo una convocatoria también del Ministerio de Cultura. Ahí jugó un papel importante la Corporación Ciudad Latente. Ellos nos apoyaron prestándonos su apoyo técnico para recibir los equipos, bueno, el presupuesto del proyecto, y así implementarlo. Posteriormente el proyecto madura y decidimos crear un respaldo jurídico para el mismo, que es la Asociación Cultural Radio Cruda Online. Entonces, actualmente pues el proyecto consta de la emisora y la asociación. En general, pues nuestro propósito ha sido la difusión de la producción musical local independiente, y esto de la mano de una reflexión también sobre la necesidad de promocionar y defender los derechos culturales. En últimas, lo que identificábamos es que ese déficit, digamos, de aprecio por la producción local independiente tiene que ver con déficit también en la promoción de los derechos culturales. Y entonces, en ese sentido, Radio Cruda promueve esas dos tareas esencialmente. Eso así como en términos generales sobre lo que es el proyecto, cómo nació y qué hacemos. Pero, a ver, si bien yo fui quien formuló el proyecto, quien le dio vida a él fue Mascota con su trabajo. El proyecto nace en el año 2011. Realmente sabíamos muy poco, y aquí hago un paréntesis entonces para animar a las personas que tienen ideas, que crean en ellas, a que crean en ellas, y que si bien pues no tenemos todas las condiciones ideales para arrancar, pues eso se va dando con el tiempo. En últimas, lo importante es la idea y que queramos madurarla bien. Entonces, sin saber mucho la verdad del tema, con algunos mínimos elementos, sobre todo con un buen conocimiento que ya tenía Mascota, empezamos este proyecto, y a partir de ahí, digamos, coloquialmente, él se lo echó al hombro, y digamos, lo que tenemos hoy es el trabajo principalmente que ha realizado Mascota. Súper, muchas gracias, Nilson. Yo creo que en la primera intervención de Nilson empiezan a surgir varios,
varios elementos para conversar y para discutir más adelante, que son muy interesantes. Por ejemplo, ese tema de los derechos culturales, que también nos interesa mucho, porque están en déficit, ¿cierto? Vamos a hablar en un rato un poco de eso. Pero antes vamos como hilando todo este rompecabezas que es Radio Cruda, y vamos a hablar un poco con Janet sobre su llegada a Radio Cruda. ¿Cuándo llegó Janet? ¿Por qué se sumó? ¿Y cuál es el rol que está desarrollando Janet? Bienvenida, buenas noches. Ok, bueno, yo conocí, digamos que Radio Cruda por, como así de casualidad. Yo soy ingeniera industrial de profesión, vivía y trabajaba en Medellín, eso fue en el 2012, y vine, como venía normalmente acá a Pereira, aquí vive mi familia, y fui al Convivencia Rock, si no estoy mal, era la segunda versión, la primera o la segunda, no recuerdo. Me gusta mucho la fotografía documental, me gusta mucho la fotografía de conciertos, y tomé fotografías, pero cuando eso de manera muy, como para mí, digámoslo así. Entonces conocí a Nilson estaba ahí, bueno, compartimos ciertas palabras, lo de la fotografía, el uso por la fotografía, me introdujo, pues me comentó de la emisora, y luego él me presentó con Mascota, con quien realmente seguí pues como en contacto más continuo, cubriendo algunos eventos en Medellín, acá también en Pereira. Pues repito, no soy comunicadora, no soy periodista, pero digamos que más o menos hicimos ahí como unos pinitos, y mantuvimos siempre el contacto como productora de contenidos, y pues como mencionó, el tema de fotografía de conciertos en Medellín y acá. Y pues bueno, yo realmente desde el 2019 regreso a Pereira antes de todo este tema de la pandemia. Coge la pandemia acá, pues ya, de hecho me radiqué por completo, y pues con todo este tema del confinamiento surgió la convocatoria de la Secretaría de Cultura, la convocatoria Cultura en Casa, y entonces ellos me invitan a participar en la formulación de un proyecto para que Radio Cruda pues tuviera ahí una participación en este tema, y efectivamente pues presentamos la propuesta, ganamos, y bueno, a partir de eso he seguido como mayormente vinculada con todo este proceso. Este año también pues presentamos a la convocatoria de concertación municipal, también fuimos uno de los ganadores, y bueno, aquí estamos. Seguimos en esto y obviamente, pero ahora lo hablaremos más extensamente, dentro del programa de Escenas Sonoras, el magazine, vamos a tener 4 programas dedicados exclusivamente a los derechos culturales, como bien lo mencionaba ahora Nilson. Sí, a mí me está generando mucha curiosidad eso de los derechos culturales, entonces vamos a hablar de eso en un ratico, pero primero saludemos a Mascota. Bienvenido Mascota, y cuéntenos todo este, cómo ha sido esa participación y formación de Radio Cruda. Además, Mascota ha hecho otras muchas cosas alrededor del rock y del punk en Pereira desde hace mucho antes que el 2011, ¿cierto? Desde hace un poco de años. Entonces, bienvenido Mascota y gracias por venir a charlar. No, yo en este momento, si les comento que estoy es como lleno de nostalgia con ese repaso, ese recuento que tanto Nilson como Jan han hecho de cómo comenzó todo esto, porque como dice Nilson, sin saber nada, sin tener conocimientos de periodismo ni nada de esto, nos metimos de lleno y con una cantidad, porque eso sí digo yo que Nilson me llenó de tutoriales, de videos, de textos, de cómo se hace, de para qué es esto, para qué es X, para qué es Y, pues nos metimos de lleno en esto. Yo pues vengo como gestor cultural desde el 2008-2009, alrededor más o menos de esos años que se comenzó a trabajar en la gestión cultural acá en Pereira, o comencé pues, a meterme en la gestión cultural en Pereira. Y después de conocer ese proyecto de Nilson, pues a mí me dejó como flechado. Ese me flechó de una. Me flechó de una porque me parecía muy interesante ese aporte que se podía dejar o que se podía dar desde un medio de comunicación alternativo. Y al iniciar esos
primeros pasos de la gestión cultural en el programa Lazo del Ministerio de Cultura, fue algo que me enriqueció mucho, porque no sabía ese alcance que podía tener uno trabajando de esa forma y conociendo gente que ya trabajaba en la gestión cultural en Colombia. Las experiencias muy bonitas que viví en ese entonces antes de iniciar la emisora fue tener la oportunidad de estar en talleres, en encuentros de emprendedores culturales a nivel nacional en la ciudad de Bogotá o en Medellín, en Manizales, en donde yo pude conocer una cantidad de gente que quería eso, quería con su saber cultural, con lo que hacían, dejar algo, dejar una huella. Entonces, conocer toda esta gente, pues enriqueció y sumó esas ganas de lo que ya se venía haciendo en cuestión de realización de eventos acá en Pereira con otras organizaciones, con otros colectivos de músicos que habíamos acá en Pereira, pues comenzó a crecer más todo esto, hombre, Víctor y Laura y a toda la gente que está escuchando. Desde aquí yo les digo, como dice Nilson, yo voy a revertir las palabras porque es muy bacano, o sea, uno tiene que soñarse una vaina de estas y meterse y hacerla. Pueden pasar muchas cosas en el camino, pero yo creo que aprendemos cada día. Y así fue como, después de conocer el proyecto por parte de Nilson y de implementarlo, ya comenzar a hacerlo en el 2011, que como yo le digo a Nilson, la fecha es muy especial para mí porque no es fácil de olvidar, porque es 11-11 del 2011. Entonces fue el día exacto en el que la emisora salió en línea a través de su www.radiocruda.com, comenzó a sonar online, comenzó a transmitir online. Entonces eso comienza a llenarlo a uno de muchas cosas. Las historias que en lo que podemos contar, cada uno de nosotros, de las experiencias que hemos tenido con la emisora, pues son muy chéveres. A mí en lo particular, pues como pues, toda la gente me conoce ya, en la ciudad de Pereira y pues en otras ciudades, pues afortunadamente esta bola de nieve ha crecido muy bonito, creció muy bonito, no se deformó, sino que ha crecido de una forma muy bonita, día tras día, año tras año, y hemos podido conocer mucha gente. A mí pues la referencia que ya, pues de llevar la marca, que era en lo que me metí yo, en cómo hacer crecer la marca, en cómo llevar ese logo y esa imagen y eso que se quería hacer en la radio a mucha gente, yo creo que lo construimos de la mejor forma. Yo fui muy afortunado en poder, pues, en todos estos años, participar en muchos eventos, ir a muchos festivales, ir a muchos talleres, encuentros culturales, en donde yo podía replicar qué era la radio, qué era Radio Cruda y qué era lo que queríamos hacer y cómo la gente podía... las agrupaciones podían sonar a través de la emisora. Entonces eso fue para mí muy, muy, muy bonito, muy, muy chévere, conocer la gente, conocer tantos proyectos que hay en Colombia, tanta gente que quiere hacer cosas así como nosotros, como decimos, con las uñas, sin conocer nada, simplemente queriéndole y metiéndole el alma pues a todo esto. Entonces fueron construyendo con el tiempo una cantidad de inquietudes en nosotros y de decir, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo podemos hacer más efectivo ese llamado que estamos realizando? Y pues bueno, yo creo que las poquitas dinámicas y las poquitas, digamos, que ofertas que pudimos compartir con la gente rebotaron de la mejor forma, fueron de voz en voz y el voz a voz fue llegando, saliendo de Colombia, traspasando esas fronteras y comenzamos a recibir una cantidad de agrupaciones. Yo creo que en los primeros 2 años para nosotros fue algo que nosotros no creíamos. O sea, eso comenzó, y yo lo puedo decir, hablamos inicialmente Nilson y mi persona, dijimos, esto es local. Cuando ya vimos que estábamos en Lazo, dijimos, bueno, vamos a lo regional. Pero entonces ya vienen nacionales y ya vienen internacionales. Ojalá hubieran otros planetas que se pudieran comunicar con nosotros. Yo creo que llegaría esa música acá. Porque de verdad que esto ha llegado a mucha, mucha gente. Y de verdad que esa es la labor que he realizado en estos... Ya vamos a cumplir 10 años. Podemos decir que 9 años, pues nació hace 9 años, pero ya estamos a punto, a puertas, el 11 de noviembre, de cumplir estos 10 años que... No sé qué vamos a hacer, hombre, Nilson y Jane, para celebrar estos 10 años. Yo creo que hay que invitar a mucha gente, entre ellos
a nuestros amigos de Halo Ser para que nos acompañen en programas especiales y cosas de que podamos hacer de acá en adelante. Pero yo creo que eso es lo que he estado realizando, y la gente que no me conoce, pues aquí estoy como siempre a la orden para lo que sea, para lo que necesiten de mí. Audio. Víctor, el micrófono. ¿Tú tienes audio? Pues ya mejor se conecta. Que allá estaremos celebrando el cumpleaños de Radio Cruda. Seguramente tiene que haber punk en ese cumpleaños. Bueno, punk, metal, reggae. Habrá que inventarse la fiesta de celebración. Bueno, gracias como por hacer esa rondita y poder explicarnos, poder entender, digamos, desde la voz de ustedes y desde sus experiencias personales de llegar a este proyecto, de qué se trata Radio Cruda. Por ahí llegan comentarios de las personas que nos ven, dice Renato Amariles, que a Radio Cruda lo conoció escuchando punk y que estábamos en la etapa de la Mane en el 2011. Yo supongo que también Radio Cruda tiene un nicho de oyentes muy importante de estudiantes universitarios y sobre todo de personas que les gusta el rock en otros lugares de Latinoamérica, incluso como decía Mascota ahorita. A mí me gustaría que empecemos a hablar de esas ausencias que mencionó Nilson hace un rato, y es porque, digamos, Radio Cruda surge en un contexto en un país en el que hay muy pocas oportunidades para los artistas y para los artistas independientes para que puedan difundir sus contenidos, y hay muchas restricciones, ¿cierto? Cada vez más, incluso el tema de Saiko es una tortura para el artista independiente para poder difundir sus producciones. Entonces me gustaría, Nilson, hablar un poco de esas ausencias, que es finalmente, según he podido entender, a las que quiere responder Radio Cruda, ¿cierto? Por eso es que surge esta emisora. En un mundo ideal no existiría, porque todo se haría desde la oficialidad, ¿cierto? Se difunden los artistas como debería de ser, pero Radio Cruda también surge como atendiendo a unas emergencias y a unas ausencias. ¿Qué tal si empezamos hablando un poco de esas ausencias, Nilson, como de ese contexto de la situación de la música y del rock en particular en la ciudad de Pereira, que eso seguramente nos va a llevar al tema de los derechos culturales, ¿no? Por supuesto. Y bien, me agrada mucho que destaque ese tema de los derechos culturales. Bien, sobre la pregunta, Radio Cruda surge en el año 2011, y voy a plantearles algo. Nosotros somos de la generación que hace ese tránsito entre lo análogo y lo digital, y eso es una transformación enorme en términos de la democratización del acceso a la difusión. Yo creo que nosotros no hemos valorado suficientemente eso. Pero esa es una revolución que se da en unos muy, muy, muy pocos años. Entonces, creo que no, que nosotros no alcanzamos a percibir el impacto que eso ha tenido en nuestras vidas. A nosotros nos toca recordar eso, porque es que en el momento en el que proponemos Radio Cruda como una alternativa de solución al problema de la baja difusión de la producción local independiente, en realidad nadie se preocupaba por difundir ese tipo de música que nosotros difundimos y que nos hemos mantenido en eso. Además, me gustaría anotar eso. Para nosotros nunca ha sido del interés la promoción de la música comercial. Asumimos que hay un déficit de promoción, pero en la producción local independiente, por muchas razones. Entre ellas pueden haber razones ideológicas, señalo que es así. Entonces, el contexto 2011 para nosotros es un contexto donde la difusión de la producción local independiente es muy baja. Eso ha cambiado hoy por hoy. Digamos, en emisoras comerciales empezamos a ver franjas ya dedicadas a la promoción de la producción local independiente,
pero incluso hoy es restringida también. Como mencionaba, teníamos un escaso conocimiento de radio, de difusión, pero queríamos hacer las cosas bien. Así que nos preparamos, o sea, cuando hacíamos la convocatoria, o sea, tenemos el proyecto ya y hacemos la convocatoria para que las bandas lleguen a la emisora, y inicialmente nos estábamos preparando para un proceso de darle calidad a lo que llegara, para así poderlo poner al aire en las mejores condiciones. La gran sorpresa, que es a la vez como feliz y triste, es que había una calidad de las producciones increíble, y que entonces nos llevaba a preguntarnos cuál es la razón por la cual estas cosas no suenan en la radio. Definitivamente no son aspectos técnicos, porque eran producciones de una excelente calidad, en tanto lo musical, en tanto el trabajo de estudio, y en tanto las ideas que se presentaban también, los formatos en los que se presentaba el CD, la carátula, todo era de una calidad increíble. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual no sonaba en la radio comercial? ¿Sí? Entonces, digamos, fue una sorpresa muy grata para nosotros encontrarnos con ese escenario en el que, preparados nosotros para poner cintas grabadas en garaje, encontramos una excelente calidad en la producción local independiente. Bueno, eso para mencionar algunos aspectos, pero me gustaría también entonces que si Mascota puede... Sí, a mí me parece muy interesante pensarse como lo que plantea Nilson, como esa pregunta que sigue sin responderse y que yo me la hago también muchas veces, ¿cierto? Porque se difunde más y porque son más famosos algún tipo de artistas, y ve uno en escenarios independientes a gente, a producciones de muchísima calidad, muy buenos, y eso no sigue sucediendo. Yo esta mañana una amiga creadora de la ciudad me llamó a contarme un proyecto de investigación que ella quiere plantear respecto a un análisis de audiencias, ¿cierto?, de cierto sector cultural de la ciudad. Me parecería muy interesante que podamos hacer, por lo menos si no una investigación juiciosa, sí una conversación al respecto, porque yo no sé, Nilson, si podríamos decir que el responsable de eso serán los públicos, serán las administraciones locales, serán las políticas públicas, hacia dónde le apunta la responsabilidad para ¿a quién le echamos la culpa de que los artistas no se difundan de la manera en la que se debiera difundir, ¿no? Pues yo creo que son muchos factores los que inciden allí. Pero, digamos, lo que nos cabe a nosotros es un profundo desconocimiento de los derechos culturales, en general del tema de los derechos. No conocemos nuestra Constitución. Y en ese sentido, entonces, si no conocemos nuestra Constitución, si no conocemos nuestros derechos, entonces no sabemos a qué es lo que deberíamos aspirar. Y las manifestaciones artísticas y culturales hacen parte de esa idea de una vida digna, la posibilidad de vivir la existencia como un proyecto integral que nos ayude a trascender, ¿no? Son cosas que van de la mano, los derechos y esa posibilidad de vivir una vida digna a través de la cual encontremos nuestra propia realización. Una representación que no es estrictamente la representación de los intereses colectivos, me refiero a la representación política. Hablábamos en estos días precisamente en el primer capítulo del programa sobre derechos culturales con Janet de un caso en particular en donde una senadora planteaba que ni la educación ni la salud son derechos fundamentales.
Entonces, que hasta un mismo senador, ¿cierto?, que se supone que representa los intereses del pueblo, plantee cosas tan absurdas como esas, nos dice bastante de la calidad de la representación política que nosotros tenemos. Son temas también vinculados a la calidad de la burocracia que tenemos. Y ahí hay problemas relacionados con el tema de las competencias. No necesariamente las personas que hacen parte de la estructura burocrática son personas que tienen la competencia para estar allí. Son muchos elementos, pero yo pues personalmente destacaría esos tres. Sí, total. Hay administraciones municipales en muchos municipios en las que quienes están a cargo de las dependencias de cultura no tienen ni idea de qué es la cultura siquiera, ¿cierto? Es lamentable esa situación y es en todo el país. Laura. Listo. Pues me llamó la atención cómo escucharlos de cómo surge Radio Cruda, ¿cierto? Y tienen algo en común, creo que con todos los que han pasado por aquí, y es que buscan maneras de contar, ¿cierto? Que la de ustedes es la radio y la de Janet es la fotografía, ¿cierto? Sobre todo. Entonces yo quisiera saber qué es lo que más les emociona contar, qué quieren contar, qué cuentan, qué les llena así de mucha pasión hacerlo, por donde lo hacen y qué es y por qué. El que quiera empezar, si quiere, Janet, mascota. Dale. Bueno, en mi caso, digamos, en la fotografía, pues cuando teníamos los eventos en vivo, era mostrar precisamente la esencia de las bandas en eso, en vivo, ¿sí? La interacción con el público. Me parece que eso es de las cosas más apasionantes. No solamente, a mí me gustan muchos géneros musicales, la verdad, pero es lo que más me gusta, esa interacción, la compenetración que logran muchos artistas, no todos, la verdad, con su público, ¿sí? Todo ese fragor, como la fuerza que se siente en los conciertos, no sé, eso me gusta mucho, y me gusta mucho plasmarlo, y sobre todo pues como las actitudes también de los artistas, ¿sí? En ese caso. Ahora digamos que pues con todo este tema que conocemos de la pandemia, de que no pudo otra vez, digamos, tener efecto ese tipo de eventos a nivel, pues en vivo, ahora lo que nos concentramos es sobre todo en mostrar qué están haciendo los artistas, ¿sí? Cómo se han mantenido en todo este tiempo de pandemia, por lo mismo que digo, porque no se han podido volver a hacer eventos en vivo y sobre todo porque muchos también tenían otro tipo de actividades, ¿sí? Tocaban en bares, tenían otro tipo de actividades relacionadas, entonces también nos hemos de pronto enfocado mucho en eso y me gusta mucho mostrarlo cómo ha sido el día a día de estas bandas, cómo siguen, a pesar de que, como ya hemos dicho y con esas mismas palabras, muchos trabajan con las uñas, cómo han sabido pues mantenerse y sacar inclusive producciones, videos. Entonces, eso es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de Radio Cruda es que continuamos también difundiendo eso precisamente, buscando los métodos de mostrar qué están haciendo y no solamente los artistas, porque pues hemos comprendido que también todo esto es un, como lo hemos llamado, una industria, un ecosistema, todo tiene que ver con las salas de ensayo, con los sitios donde se realizaban eventos, por ejemplo, los bares. Entonces, es mostrar eso, es mostrar cómo, a pesar de que hay tan pocas políticas que están tratando de apoyar a estos emprendimientos, cómo entre ellos mismos, sea colectivamente o también de manera independiente, han sabido cómo sobrevivir. Pues algunos no han podido, desafortunadamente, mantenerse, pero sí la gran mayoría veo que han tenido un poder de resiliencia que la verdad que es de admirar. Sí, yo ahí muy, muy de acuerdo con lo que dice Jane con respecto a lo que se quiere mostrar en Radio Cruda, pero entonces también, pues, o sea, en lo que me compete, pues, a lo que siempre me ha gustado mostrar, es, o he sido muy fiel de pronto a esos principios y a esa
y a ese objetivo de la emisora, que es la música independiente, los artistas emergentes, las agrupaciones emergentes. Yo pues me anduve durante todos estos años pues de festival en festival hasta donde más pude ir, y yo siempre, a mí me veían entrando a las 11 de la mañana a un festival, y muchos compañeros o muchos colegas me decían: "Ve, ¿desde qué hora estás ahí?". "No, yo llegué como a las 10, como a las 11". "¿Y por qué tan temprano si esto arrancó como a las 2? Yo: "No, lo que pasa es que a mí me gusta venirme temprano para soñarme la primera banda, las bandas que luchan todo un año para una convocatoria, para poder estar pronto en una tarima grande". Yo me perdía muchas veces las bandas, o sea, las bandas que supuestamente de cartel, pues, de esos grandes festivales, que son las bandas internacionales. Si no era de mi gusto, no me quedaba. A mí me interesaba más ir por esa primera banda, porque era la banda donde a mí eso le da a uno como, no sé, es que eso es una serie de sentimientos ahí como encontrados, porque arrancar un festival, por ejemplo, a la 1 de la tarde, con solamente la gente, por ejemplo, del aseo, la gente del está, uno que otro, porque yo no digo que soy el único que iba, por ejemplo, así temprano a los festivales, pero éramos 2 medios o 3 medios de comunicación viendo la banda. Entonces uno decía, todo un año o toda una carrera y una banda de estas que puede ser muy nueva o pues, participar siempre en convocatorias, pero son agrupaciones que muchas veces llevan 5, 6, 7, 8 años apuntando a tocar, por ejemplo, en un festival de esos nacionales, y uno decir, y ponen a abrir, o sea, cómo son esas, uno no llegaba a entender las dinámicas de los festivales, en por qué ponen a abrir, por ejemplo, las bandas que participan en las convocatorias, no la he podido yo como entender. En algunos les dan la oportunidad y dicen, van a participar bandas de las casas de la cultura de la ciudad. Y todo el mundo: "Uy, qué chévere, le dieron la oportunidad a las bandas de la cultura, sí, van a abrir". Entonces me dice, no sé, ese juego no, nunca he entendido ese juego, nunca lo entenderé y sabré que las dinámicas las manejarán así. Donde yo fuera encargado de hacer un festival, yo creo que son las bandas que colocaría hasta cerrar el cartel, porque no sería para mí el fin quemarlas ahí de esa forma. Y lo que más me ha gustado antes es eso. Entonces he sido muy entregado a eso, a contar las nuevas bandas, los nuevos sonidos, lo que llega nuevo. Toda la semana yo recibo correos de agrupaciones nacionales, internacionales. Respondo, ¿cómo hago para participar? ¿Cómo hago para sonar en la emisora? ¿No? Pues envíame esto. Pues manejamos en toda nuestra, todo nuestro, digamos que la parte es pues muy como legal, pues, y todo esto con las bandas, en unos formatos donde les decimos a ellos: "Autorícenos a colocar la música en la emisora". Entonces, ahí, desde ahí comenzamos nosotros a meternos o a plasmar y a hacer ese llamado al respeto y al conocimiento de los derechos culturales. Entonces, pues, lo primero que hacemos nosotros es pedir la autorización a la banda. Acá no suena nada y, como dicen, eso no es del interés de nosotros colocar música comercial. Y yo, ¿para qué voy a colocar Metallica? ¿Para qué voy a colocar Shakira? ¿Para qué voy a colocar Maiden? Si eso se escucha en YouTube, eso tiene sus canales ya hechos, eso ya está hecho, hemos dicho, hace muchos años. Eso ya no necesita tener un espacio para difundirlo, por ejemplo, en la emisora. No creo que sea el fin, o sea, nunca ha sido el fin de la emisora. Para nosotros es primero esas nuevas bandas que nos llegan. Y ese llamado, como yo ya lo mencioné antes, que se ha ido, que esa bola de nieve ha crecido y que se ha regado y que ese voz a voz ha llegado tan lejos, pero nos llevan a experiencias y enlazo entonces esta respuesta con experiencia muy bonita y la que siempre he contado en todo. Yo creo que la gente está cansada de escuchármela, los que no la han escuchado la van a escuchar por primera vez, y es la experiencia de la banda, de una banda de Belgrado, Serbia, que nos escribió. Entonces uno dice, cuando llegó ese correo, pues yo, inglés, cero inglés, entonces Google Traductor, ¿qué es lo que dice ahí? A ver, cuando sí era el interés de una agrupación de Belgrado ser bien sonar en la emisora. Entonces yo quedé como, pero eso tan lejos, hombre. Pues bueno, listo, ¿no? Le contesté Google Traductor otra vez, se fue el correo. Sí, señor, mandaron los papeles firmados, hicieron lo que les dijimos ahí, escanelo, fírmelo y mándeme esta reseña, mándeme fotos. Pan, salió la banda Face Off desde Belgrado, Serbia, sonando en la emisora Radio Cruz. Y contentos los muchachos, mejor dicho. No, eso me escribían por el chat, qué gracias, eso, agradecimiento tras agradecimiento. Y cuando en el año siguiente de haber llegado a esa agrupación, que eso llegó, y digo que fue una de las primeras que llegaron en el 2012,
nos dicen, vamos a sacar álbum. Por favor, envíanos tu dirección, que te queremos enviar un CD. Un trabajo. Van a enviar un CD desde por allá, eso es muy lejos. Y sí, señor, pues como al mes y medio llegó el CD a la casa, hombre, donde estaba yo radicado en entonces. Y yo que, pues bueno, ahí ve uno el alcance de esto. Ahí ve uno el alcance de poder darle un espacio a agrupaciones que buscan otros canales y otros medios para difundir su contenido. Y que, como dice también Jane, no solamente nos hemos centrado en la música. La ven, la han visto, siempre han visto la música muy de primera mano y muy delante de todo en la emisora. Pero hemos tenido la oportunidad también de compartir algunos textos, artículos que nos han enviado también, que hemos querido también que sean reflejados en nuestro sitio web. Por eso estamos abriendo también las puertas a otros artistas, a los que quieran, poesía, lo que sea. Nosotros no estamos cerrados a nada. Aquí tuve, hasta hace poquito, tuve también un chico del skateboarding, un practicante del skateboarding. Es el tercero a nivel nacional, es de acá de Risaralda. Entonces, un amigo me hizo el contacto, me dijo, mira, yo quiero que podemos hacer algo con este muchacho, mira que esto, tráigalo para acá, y acá lo sentamos y hablamos de skateboarding. ¿Por qué no? Y lo relacionamos también con la música. ¿Cuál es el gusto musical suyo? Ahí nos contó toda esa vuelta. Entonces, queremos hacer la relación también con todos los artistas, que sepan que Radio Cruda no está sesgado a nada. Estamos abiertos siempre. Sí, a mí me gustaría mencionar algo ahí, Víctor. Dale, muy rápidamente. Es sobre, bueno, inicialmente usted nos hablaba del valor, pues, que tiene la contribución a la ciudad, ¿no? La contribución de diferentes iniciativas a la construcción de ciudad. Y yo creo que eso precisamente es lo que trata de hacer Radio Cruda. Realmente yo creo que nos sentimos tristes cuando recordamos la existencia de bandas en la ciudad de la que no quedó ningún registro. Eso para nosotros es parte de la ciudad. Es parte de lo que un grupo, una parte de su población es. Esa es la historia de la ciudad y esa es la realidad para muchas personas. Colombia, vía la Constitución, se reconoce como una nación pluricultural. Entonces, eso implica, pues sí, un reconocimiento de la existencia de múltiples formas de ver la vida. Pero más allá, la necesidad de que esas formas particulares de ver la vida sean reconocidas, y eso solo puede ser reconocido en la manera en la que tenga una base de existencia, y esa base de existencia es las imágenes, las grabaciones, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nos interesa eso. Nos interesa colectar el material que plantee que efectivamente esta es una ciudad en donde la convocatoria y la producción cultural es amplia. Sí, muchas gracias. Le van quedando aún una cantidad de cosas en las que quisiéramos conversar, pero el tiempo se acaba súper rápido. Quiero hacer un comentario antes de seguir conversando con ustedes, y es que no puedo dejar pasar lo que decía Mascota, porque yo me siento muy identificado con él. Siempre que uno va a un festival, yo identifiqué lo mismo, ¿cierto? La gente va como a ver a la gran banda, a la cabeza de cartel que llaman, y también veía yo que los muchachos, como decía Mascota, que están todo el año ensayando y que llevan muchos años bregando a llegar al festival, tocan para la gente que barre. Y es imagínate la frustración de esos muchachos, hartas ganas de ir a tocar a un festival grande y llegar a tocar para 5 o para 10 personas, ¿cierto? Ser una frustración terrible. Pero además yo creo que eso también debería ser una invitación para la gente, como en aras de poder formar públicos también desde este espacio, y es invitar a la gente a que vaya a la tarima chiquita un ratico, ¿cierto? A que vaya a los bares de la ciudad y se escuche un rato la banda emergente que está por tocar.
que como decía Nilson ahorita, si por la emisora se sorprenden de los proyectos de mucha calidad que llegan, uno también se sorprende gratamente y encuentra agrupaciones de muchísima calidad cuando se atreve a no ver lo que ya conoce, sino irse para la tarima chiquita o irse para el bar X o Y de la ciudad a escuchar la banda de punk o de metal o de X o Y género que emergente, ¿cierto? Los muchachos que están en los ensayaderos todo el día, en la terraza de la casa, en una cantidad de lugares ensayando. Y lo otro que quisiera que habláramos entre todos, como hacer una nueva rondita, antes de que vayamos cerrando esta conversación, es el tema de la memoria del rock en la ciudad, que la toca Nilson y que yo también sé que lastimosamente se ha perdido mucho de eso, ¿cierto? Porque primero no existían como las herramientas, por ejemplo, la fotografía en manos de Janet ahorita, es un dispositivo para conservar la memoria muy interesante, que es relativamente reciente. Yo no estoy diciendo que la fotografía sea reciente, yo sé que es muy antigua, pero me refiero al acceso a tomar fotografías, ¿cierto? Y en una ciudad como Pereira, es muy difícil que los muchachos rockeros de los 70s y de los 80s, que habían pocos en la ciudad, pudieran tener una cámara fotográfica además para ir dejando memoria de todo lo que iba sucediendo. Entonces, eso terminó siendo solamente las anécdotas de amigos que vivieron esa época y quedó detrás. Me gustaría entonces que hiciéramos una rondita, empezando por Janet, hablando un poco de ese tema de la memoria. Digamos que yo no sé si Radio Cruda también le apunta a eso o de qué manera han trabajado ese tema, no sé si a través de la fotografía o cómo quedan las grabaciones, cómo se piensa desde Radio Cruda el tema de la memoria del rock en la ciudad. Precisamente hace unos muy pocos días estábamos hablando de ese tema, de la importancia de crear no solamente, o sea, el registro fotográfico y audiovisual se tiene, pero registrarlo en texto, ¿sí? El recorrido de muchísimas bandas, por lo menos de las que tenemos ahora en este backup, ¿sí? Obviamente han habido muchas colaboraciones, no soy la única persona que ha colaborado con fotografías, inclusive acá en Pereira hay otra cantidad de personas de altísimo nivel también que han colaborado, asimismo de Cali, de Medellín, y claro, se tiene todo ese backup también de las entrevistas que ha hecho César. Entonces, sí, realmente estamos muy pronto como a puertas de crear un proyecto en ese sentido, porque realmente nos parece muy importante. Eso de pronto no ha calado mucho en administraciones pasadas o en general en el ámbito, pues, de lo público, por lo que todos sabemos. El rock siempre ha sido algo tabú, ¿cierto? Siempre ha sido como estigmatizado ese género en particular. Entonces, por eso de pronto los espacios no los ha habido, pero ahora precisamente lo que pretendemos es eso. Y a partir, vuelvo, pues hay un pequeño paréntesis con el tema de los derechos culturales, eso es lo que queremos apuntar, a que conozcamos también acerca de los derechos y de los mecanismos que tenemos de participación, que podamos precisamente hacer sentir esa voz también desde este género y en general desde todas las expresiones artísticas, que son bastantes en la ciudad y de muchísima calidad. Entonces, sí, tenemos un backup muy, muy, muy juicioso, tenemos toda esa información y la verdad es que, sí, muy pronto vamos a hacer un tema, pues, que sea mucho más de difusión y que sea de un contenido mucho más, digámoslo, concreto, no solamente para nosotros y que solamente lo conocemos nosotros y que se difunda, sino que sea, ¿por qué no?, que se convierta un documento público y de conocimiento para la ciudad en principio. Sí, bacanísimo. No sé si Nilson o Mascota tengan algo al respecto para decir. Masco. Bueno, con respecto a esa parte, a complementando precisamente todo lo que dice Yane y verdad, queriendo también que esto se nos dé de acá en adelante, ¿cómo ha trabajado esa memoria o esos archivos
la emisora, pues no hemos tenido gente especializada en eso. Como lo mencionó Nilson también, y el conocimiento de mucha gente, pues yo me eché esto al hombro y yo he cargado prácticamente que con todo. Yo pues, soy el webmaster, soy el... he sido fotógrafo, webmaster, locutor, mejor dicho, no sé, bueno, en fin. Pero sí, lo que he intentado es que las redes sociales y las plataformas en las que estemos en este momento tengan y sirvan de ese mismo registro de lo que nosotros hemos vivido como tal en la historia de Radio Cruda. Sé que hay mucho más y que hay cosas que se han vivido antes y que se han creado espacios para precisamente hablar de ese antes. En el proyecto anterior al que estamos desarrollando en este momento, en el proyecto del año pasado, tuvimos la oportunidad de remembrar un poquito también toda esa historia del rock en Pereira, de cómo fueron esos inicios del rock en Pereira. Se han creado programas especiales donde se han hablado de ocasiones especiales para una escena como el punk, por ejemplo, como fue un especial que se hizo con un concierto que se dio en una finca, la Patagonia, en Combi hace muchos años, un concierto de punk que toda la gente lo recuerda, todo punkero acá de Pereira recuerda el concierto porque fue algo salido. Si uno no estuvo ahí, no puede denominarse punkero de Pereira. Sí, si un punkero de Pereira dice, ¿qué es la Patagonia? ¿Cómo hay que la Patagonia? No, hermano, ¿sabe qué? Pues, ¿sabe qué? Usted es muy reciente, más bien. Pero hay una muy buena, pero quedó muy buen registro. Tanto así que pues, lo tenemos en digital, tenemos eso y la gente lo escucha y la gente se transporta ahí mismo. Entonces creo que se han generado algunos espacios, no nos hemos dedicado al 100% a rescatar esa memoria, pero siempre mencionamos que el que tenga alguna memoria y quiera compartirla con nosotros, la haga. Se hizo también lo mismo con una recopilación que se llama los nueve más violentos, se me cursa la palabra menos o más ahí en ese momento, se hizo porque también fue un referente de una época, de unas agrupaciones que existían en ese entonces y que dijeron vamos a grabar un compilado, todos grabando en un mismo sitio. O sea, es una cosa que antes no había podido salir a la luz, que la gente lo tenía ahí guardado y el que lo tuvo guardado nos dijo, tengo esto, ¿qué podemos hacer con esto? Yo venga para acá, hagamos un programa especial con eso. Entonces quedó el programa también. O sea, se ha querido y se ha buscado siempre dejar esa memoria, siempre hemos abierto esas, como siempre lo digo, las puertas para la gente que tenga esos registros, para las agrupaciones. Tenemos muchas agrupaciones en nuestra fonoteca que ya no existen, que ya hacen parte de esa memoria de lo que era la escena rockera de Pereira. Y que las seguimos colocando muchas veces, las referencio muchas veces, pero ahí las tenemos guardaditas porque sabemos que hacen parte de la historia. Radio Cruda ha querido hacer eso, esa parte. Como ya lo digo, pues no somos expertos, no tenemos las personas dedicadas a esto, pero gracias a la colaboración de, como lo dijo también Yanet, de muchos fotógrafos, videógrafos, productores de contenidos en varias ciudades. Más que mencionemos la gente que nos colabora. Claro, es que acá podemos mencionar a Gustogri, a Gustavo Torres, que es un fotógrafo y videógrafo acá en la ciudad de Pereira, a Nadine Cardona, podemos mencionar a Jesse Marín, que es fotógrafo también, a Lola, que es fotógrafo también, no sé si la distinguen, están en muchas redes sociales. Laura hace poco se vinculó por acá en Pereira también y nos hizo un registro fotográfico en un evento. En Bogotá, a Dora, en Bogotá, en Manizales tenemos una corresponsal. Imagínense, ya es una persona que se apropió de la emisora y se colocó la camiseta y dijo, yo quiero hacer contenidos para la emisora. Nuestra amiga Juliana Leighton, allá en Manizales. En Medellín está Andrea Pérez, está... Hay amigos que nos han apoyado mucho y nos han hecho una relación también de medios de comunicación, que nos han colaborado con artículos o nos han hecho notas para la emisora, medios como este muchacho Car Velázquez de Subigibis allí en Medellín, en Cali tenemos a Javier Vargas, que es nuestro corresponsal, que ya se metió a hacer un programa en la emisora, y el programa se llama Top 20, se da los sábados a las 10 de la mañana, de 10 a 12,
es un nuevo programa que quiere que la gente siga las agrupaciones y vote por las agrupaciones y sale un contenido y ahí sale muy interesante. Hemos tenido también la posibilidad de tener corresponsales en México. Unos aliados, unos medio aliados, les gustó el trabajo que hacíamos también y vamos a ir a un festival, no vamos a ir dos personas, pero queremos entrar otras dos. Puedes apoyarnos con dos acreditaciones, nosotros te mandamos fotos, registro de todo, ¡pam!, de una. Y allá estuvieron ellos realizando un cubrimiento de varios eventos en México, en Querétaro, más precisamente. Entonces, y no sé, se me volará gente, mucha gente, pero... Y los productores de contenido ya de la emisora, los que hacen programas en la emisora, que hemos tenido varios a través de los años, desde Eduardo Pineda, desde Carlos Espectro estuvo también haciendo programas, y lo mencionamos, Jorge Iván, que está haciendo programas del vinilo Revolución Rock, y yo creo que mucha gente se me puede salir, pero ahí mencioné a muchos, yo creo que hay más también. Sí. Si nos ponemos a mencionar las personas que hacen posible las organizaciones culturales de la ciudad, mencionamos media ciudad, ¿cierto? Una cantidad de gente que es la que hace posible que existan este tipo de procesos tan importantes. Bueno, ya vamos llegando a la hora de esta conversación y se nos quedan un mundo de cosas ahí en el tintero para poder conversar, pero yo no quiero que nos vayamos sin hablar de algo que mencionó Nilson al principio y Janet también, que es el tema de los derechos culturales. Y nos contaba también Janet que van a hacer unas transmisiones o unos programas al respecto. A mí me causó mucha curiosidad porque... digamos que lo entendí en el sentido literal, pero recordé una conversación con una funcionaria de algún municipio del país que era la encargada de la dependencia de cultura de esa administración municipal. Entonces, yo decía que a mí me parece, como desde la experiencia en la gestión cultural y en el trabajo comunitario y a través del arte, la cultura y la educación, que la cultura está muy mal vista por las administraciones tradicionales, ¿cierto? Por los gobiernos tradicionales. Es como un espacio para canalizar votos y solamente como para entretener a la gente y ya. Y a mí me parece que es muchísimo más que eso y debe ser parte de la canasta familiar de la gente. Me gusta como ustedes lo están planteando, porque la gente debe entender también que tiene derecho a acceder a esas cosas. Sí, que los muchachos que van al festival grande y los ponen a tocar a las 11 de la mañana para la gente del aseo, de alguna manera están vulnerando ese derecho que ellos tienen a que puedan ser visibilizados y que los escuchen, ¿cierto? Entonces, chévere, Nilson, si hablamos un poco de ese tema de los derechos culturales, y cómo se abordan desde Radio Cruda y desde el rock, que es otra cosa muy interesante, ¿cierto? El rock desde que surge como un asunto transgresor y de denuncia. Entonces, ¿cómo hace uno desde el rock para decirle a la gente que tiene unos derechos y que se los están vulnerando, ¿cierto? Bueno, me gustaría que el que hablara mejor... Janet, pero antes sobre la pregunta anterior quería plantear una idea pequeña, y es que claro. Bueno, ese trabajo que implica la conservación de la memoria demanda de recursos. Nosotros, como bien lo mencionaba Mascota, también recientemente hicimos un programa con el apoyo de la Secretaría de Cultura que hace procuraba hacer una síntesis de lo que ha sido el desarrollo de la escena rockera en la ciudad. Pero eso solo fue posible en la medida en la que tuvimos acceso a recursos financieros para ello. Hasta esta administración, a mí me parece muy curioso, proyectos de este tipo, radio online, no tenían cabida en las convocatorias que hacía la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, celebramos que eso haya pasado, que hoy tengamos esa posibilidad
Y claro, y mencionar pues que efectivamente la conservación de la memoria, ¿no? La preservación de la memoria implica la movilización de unos recursos. Y bueno, eso va de la mano entonces de exigir la cultura como un derecho. Ahora sí, Jane, perdón. Bueno, en primer lugar, de pronto retomando un poco lo que le preguntabas a Nilson de cómo abordamos los derechos culturales a partir del rock, no, realmente no lo estamos haciendo como con ese objetivo particular, como con ese principio fundamental que es el rock, sino a nivel general, ¿sí? Tuvimos el primer programa precisamente el viernes anterior, el primer invitado fue Nilson, pues como fundador de la emisora, como fundador también pues de la Asociación Radio Cruda. Entonces estamos tratando de introducir de manera muy pedagógica, digámoslo así, hasta donde nuestros conocimientos nos permiten, porque pues no somos abogados y pues entendemos que ese tema es muy, muy vasto y muy de tema de corte jurídico, pero es precisamente eso. Lo primero que hicimos fue una introducción de qué es un Estado social de derecho, ¿sí? Así se reconoce Colombia en la Constitución Política y eso qué implica o qué representa para los ciudadanos, ¿sí? Hicimos muy soberanamente eso, dijimos qué son los derechos culturales y pretendemos a partir de los próximos tres programas hablar con otros tres invitados distintos sobre estas temáticas. Abordar más puntualmente los derechos culturales que de hecho son reconocidos a nivel internacional por pactos internacionales a los cuales Colombia se ha acogido desde hace mucho tiempo. Entonces es hablar de eso. ¿Cómo se está implementando? Queremos hacerlo, de hecho, nuestro próximo programa es el 3 de septiembre. Tenemos un invitado desde Medellín que pues, es amplio conocedor de este tema. Entonces queremos partir de lo más macro y llegar finalmente en nuestro cuarto y último programa a la parte ya local de cómo se han fortalecido las organizaciones a partir de estos mecanismos y conocer obviamente la oferta que está ofreciendo la Secretaría de Cultura precisamente en aras de democratizar estos recursos. Entonces, lo que queremos es eso, lo hemos insistido desde el principio, es abrir una pequeña puerta para que las personas se sigan interesando en este tipo de temas, que a veces a muchos, inclusive me incluyo ahí, podría uno parecer un poco apático, pero eso nos incumbe a todos. Y como el mismo Nilson lo decía al principio, ni siquiera conocemos nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo vamos, digamos, a llegar a exigir, cierto, que haya más convocatorias o que haya mucho más recursos para los gestores o para las organizaciones si no sabemos realmente a qué podemos acceder ni a qué estamos, digamos, amparados por la misma Constitución en todo este tema de la dignidad, ¿cierto? De la vida, de acceder a la cultura en igualdad de condiciones, que realmente, y como tú lo dijiste, Víctor, eso se vuelve mucho, es solamente teoría y muchas veces un argumento para captar votos en épocas de preelectorales, pero en realmente ya en la práctica es muy poco lo que se cumple. Y si nosotros mismos no, que eso es lo que también queremos hacer con esta difusión, si nosotros mismos no actuamos como veedores de estos mismos derechos, pues va a ser muy difícil que otra persona nos venga pues a defender o a querer representarnos. Y también lo hemos mencionado, ya sabemos que los congresistas, supuestamente los honorables representantes que nosotros mismos elegimos, no nos están representando correctamente, ni su discurso va acorde a lo que precisamente dice la Constitución. Entonces, eso es lo que queremos hacer y están supremamente invitados los viernes, perdón, a las 4 de la tarde. Como les digo, el próximo es el 3 de septiembre. De nuevo, micrófono. Otra vez con el micrófono. Muchas gracias, Janet, y muy valioso ese espacio que están promoviendo desde Radio Cruda, hablar de derechos y de las manifestaciones artísticas y culturales que se gestan en la ciudad. Siempre es importante en todos los espacios, lo celebramos y nosotros, la Corporación Déjalo Ser, en lo que podamos ayudar. Yo pensaría que también esta experiencia del convite desde casa
y que de eso se trata también este espacio, ¿cierto? Que podamos generar lazos y seguir conversando y construyendo cosas de manera colectiva. Podría ser que podamos como intercambiar saberes a partir de este ejercicio que nosotros hemos venido haciendo desde el año pasado, hablando con organizaciones culturales de la ciudad. Digamos que ahí tenemos como ciertas reflexiones y un mapeo de muchas. No hemos todavía conversado con todas porque eso es un trabajo que va a tardar varios meses, pero hemos conversado con muchas y podríamos como aportar en ese espacio. Entonces, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias por habernos acompañado este ratico y vamos, Laura, entonces como a cerrar con ellos esta conversación, invitándolos a soñarse en la ciudad. Bueno, esta es la pregunta de cierre de todas nuestras conversaciones, y es que precisamente como para eso nos reunimos, para soñarnos la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ciudad que sueñan? Voy a hablar. La cultura, además de ser un bien público, es un bien de mérito, y eso implica que si bien se trata de algo que tiene efectos positivos para la ciudad, no necesariamente la gente sabe reconocer esos efectos. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de promover la cultura en tanto bien de mérito. Nosotros aportamos nuestro granito de arena tratando de formar públicos adecuados para la producción local independiente. De la mano de la promoción de un discurso de la promoción y protección de los derechos culturales. Y en ese sentido, particularmente pienso que esa será nuestra revolución y nuestra revolución pacífica. El estado de cosas en el que está hoy el país nos plantea, algo que me parece muy loco en todo caso, que reclamar los derechos culturales es promover una revolución. Bueno, reclamar en general los derechos es promover una revolución. Y yo creo que nosotros estamos contribuyendo a eso. Y porque esa es la ciudad que queremos. Gracias, Nilson. ¿Mascota o Janet primero? Cualquiera de los dos. Bueno, no, pues... ¿Le haces, Janet? Bueno, no, pues que la ciudad que nos soñamos, la ciudad que nos soñamos es... no, yo creo que puede quedar muchas veces en un imaginario. Yo creo que todos estamos luchando porque cada día sea mejor, o con lo que hacemos, por lo menos, brindar la oportunidad de que sea mejor. Lastimosamente, yo creo que hay muchas trabas, hay muchas piedras con que tropezarnos de acá en adelante, y que nosotros como gestores culturales nos toca que tropezarnos cada vez con ellas. O sea, nos toca que estar en ese camino empedrado que nos montan muchas veces para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Porque muchos de los proyectos culturales de acá de Pereira buscan un cambio con ese pequeño granito de arena que quieren colocar ahí para tener una ciudad ideal. La ciudad ideal sería que ese camino fuera más plano para todos, que fuera más asequible, que todos pudiéramos apuntar a ganar y a poder dejar de verdad la ciudad como la queremos. Cada proyecto cultural de acá de la ciudad, y ahorita no, simplemente me vuelvo como para decir que el rock o los rockeros de acá de Pereira, muchos han entendido que debemos de apuntar a convocatorias, que debemos de crecer en esa forma o de conocer un poco más de eso. He visto muchos, tengo muchos amigos ya que tienen sus pequeños proyectos culturales metiéndolos, queriéndolos meter a convocatorias para poder acceder a recursos, para poder lograr dejar esa huella con ese pequeño proyecto y tener una ciudad como la que se quiere cada uno pensada.
Es eso, yo creo que la ciudad que queremos es una ciudad que sea más, que todo sea un poco más, que podamos tener mejor acceso a muchas cosas, a muchos recursos, a muchas puertas, y que podamos abrir más puertas más fácil para poder lograr los objetivos de lo que pensamos y queremos realizar como proyecto, como gestores culturales. Y Janet. Bueno, por mi parte yo me saldría un poco del tema netamente de ciudad o de ese querer desde lo cultural. Yo pues, como mujer, digámoslo así, como mujer realmente en esa posición quiero hablar cómo me soñaría yo la ciudad del país sin tanta violencia hacia las mujeres, sin que las mujeres tengamos que sentir tanto miedo. Aún todavía, yo lo digo personalmente, yo tengo 43 años y sigo teniendo temor, o pues cuando podíamos ir a los eventos en vivo, de ir sola a una actividad. Normalmente siempre está esa prevención del qué dirán, de esa estigmatización, porque una persona, una mujer va sola a un bar o a un concierto. Entonces ese sería mi ideal de ciudad. Yo sé que ese sí que es muchísimo más idealista, pero eso, realmente que las mujeres no tengamos miedo de ir en un taxi solas, de ir inclusive en un servicio público, en un bus, en un megabús, y tener prevención de la persona o del hombre que se nos hace al lado. Eso es de verdad que demasiado, demasiado incómodo, y para mí eso sería lo ideal, que pudiéramos realmente que ese sueño, ese ideal de equidad y de igualdad que tanto se promueve y que también tanto está en la literatura, fuera realmente posible, donde pudiéramos, porque es que realmente lo he sentido en mi papel como fotógrafa, como corresponsal que estoy haciendo ahora en medio de otra ciudad. Siempre se siente mucho ese arrinconamiento, si se me permite la palabra, en algunos espacios, en alguna prevención, porque los hombres pueden acceder a muchísimos terrenos en algunos sitios, pero las mujeres no, todavía seguimos sintiéndonos muy, muy, sí, no sé si decirlo, como un poquito prevenidas. Entonces, para mí ese sería mi ideal, sentirnos realmente sin miedo, sin temor y sin prevención, y realmente sentirnos iguales con los hombres. Bien, muchas gracias Janet, Nilson y Mascota por habernos acompañado entonces este rato. Se van sumando muchos sueños de ciudad a este ejercicio de convite desde casa, que ya cumple su tercera semana. Ya hemos tenido a 5 organizaciones con nosotros conversando, y cada uno ha propuesto distintos sueños de ciudad. Hemos coincidido en algunos, hemos abierto otros, y hoy nos sumamos entonces a Radio Cruda por una ciudad donde se reconozcan los derechos culturales de las personas, donde haya aperturas, puertas, como decía Mascota, y espacios para que los artistas emergentes puedan difundir sus creaciones, y un espacio seguro para las mujeres, que ese no es un sueño de ciudad, sino un sueño en el mundo, a propósito de ahora con las mujeres de Afganistán, que están nuevamente viviendo situaciones que no debería vivir ninguna mujer. Es otro tema que vamos a abordar en convite desde casa las próximas semanas con organizaciones de mujeres de la ciudad. Y hasta aquí vamos esta noche. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos con 2 organizaciones más martes y jueves de la próxima semana a las 7 de la noche. Y anunciamos que se viene un componente. El otro componente de este proceso es un seminario-taller, el segundo seminario-taller de herramientas para la difusión de contenidos culturales con el formador César Darío Salazar de la ciudad de Pereira. Eso va a empezar la primera semana de septiembre. Para que estén pendientes, para que se sumen con sus organizaciones y aprendan esas herramientas necesarias en este momento en el que la virtualidad está por encima de casi todas las cosas en términos de la socialización con otros. Muchas gracias entonces por acompañarnos, Nilson, Janet, Mascota, Radio Cruda, larga vida,
gracias por ese por ese proceso tan valioso y bonito para la ciudad. Y ahí estaremos sumándonos a los 10 años también. Gracias a la gente que nos escuchó y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén bien. Chao.